Dejó entrever que sus adversarios políticos estarían detrás del pedido de exclusión de su candidatura. César Combina, candidato a la región por Caminemos Juntos, manifestó que la mujer que hizo la solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones habría sido manipulada. La debe haber usado pues algún contendor político, ¿no? Pero si tú dices Porque la han usado, estás convencido de sí, algo. ¿Quién? definitivamente, porque la señora no me ¿Pero quién la ha conoce. usado? Tendríamos que preguntarle pues a la señora, ¿no? Pero Porque si es una tú señora dices de que la han... Zapayanga que presenta la exclusión en Chanchamayo, que no me conoce y que además ni siquiera ha leído el expediente. Digo que la han usado porque me da mucha pena que usen a la gente porque después queda mal la gente. De otro lado, Combina fue cuestionado por el periodista Erson Alcántara sobre su posición contraria a la migración venezolana. Que tú estás en contra de la migración, dices, hablas incluso de los venezolanos, de algunos, hablas del tema de migración descontrolada, ¿no? En resumen, estás en contra. Entonces, yo me gustaría preguntarte, César, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde viviste? ¿Dónde te educaste? ¿Dónde creció comercialmente tu madre también? Sí, bueno, yo, mi familia es de Chanchamayo, ¿Ya? yo por motivos que también he declarado en mi hoja de vida, siempre he sido muy claro, nací circunstancialmente en San Borja, luego regresamos a vivir a Chanchamayo, de Chanchamayo nos botaron los terrucos y nos fuimos a vivir a Pucallpa, de Pucallpa regresamos a Chanchamayo, de Chanchamayo me fui a Lima, de Lima volví a Chanchamayo y de Chanchamayo el día de hoy vivo en la ciudad de Huancayo. Es todo un periplo que he tenido Ha sido un y migrante sí, un constante. migrante ¿Y constante y por qué justo. te opones a la No, no es que migración? me oponga a la migración, Gerson. El tema es muy claro para mí. Mi madre también ha sido migrante, ella ha trabajado en Claro. Estados Unidos como empleada del hogar. Y Claro. yo nunca podría decirle a mi madre o a mi tía o a alguna familiar mío que he ido a trabajar a otro país que es una persona mala o algo así. Lo que sí creo es que debe haber controles migratorios claros y siempre le existirá Ya. privilegio por el nacional. Es Ya. decir, tú no llegas a Estados Unidos y te No, conviertes por en supuesto, maestro o por te supuesto que conviertes no. pues en docente. Y Pero puedes escalar y yo no me ascender, estoy ¿no? No quejando de todos. los señores que vienen a trabajar decentemente. Yo me Ya. estoy quejando de que primero se haya traído en una época a médicos cubanos. Ahora se quiera meter profesores y médicos venezolanos. Se acaba de declarar en quiebra de Argentina. ¿Vamos a traer argentinos? ¿Vamos a traer empresas españolas como Altalsis para construir puentes? No, yo creo que primero el Perú. Finalmente, le consultaron sobre si se sintió aludido con el tuit de Vladimir Cerrón en el que se negaba a debatir con afeminados. Combina dejó entrever que estos ataques se deben a que él es más guapo que Cerrón y por eso ponen en duda su sexualidad. Que a mí sí me parece importante, no porque sea una bajeza o un ataque bajo, me parece algo estúpido la declaración del señor Cerrón, si lo he leído por ahí en Twitter, en Facebook, que dice que no va a debatir con los candidatos afeminados. De pronto por eso tampoco viene este programa, ¿no? Porque yo sí me considero medio afeminado. Entonces, ¿tú te consideras afeminado? Bueno, yo no me considero afeminado, me parece una cosa completamente irrelevante. Creo que cuando uno tiene su posición personal bien clara, sabe qué cosa le gusta, qué cosa no le Siempre te han gusta. fregado por eso, Es que ¿no? yo te digo una cosa, y puede sonar, una vez me dijeron, pues suena pedante, pero siempre el que no es tan agraciado, el que no le gusta mucho a las chicas, siempre trata, al que le jale un poquito más a las chicas, siempre lo trata de afeminado, lo O insulta, sea, lo a ver, maltrata. voy a traducir eso. César Combina quiere decir que como él es guapo y tiene jale con las chicas y de pronto Cerrón Bueno, es feo, Cerrón lo tilda a él pues de homosexual o de esto, ¿no? Eso estás queriendo yo decir. calculo que mi nariz es más atractiva que sus cachetes. Entonces, creo que eso se ve no solamente en el día a día, sino que también en ese odio, en esa rabia.